Tengo que parar en el control de acceso. ¿Por qué? Para comprar más polvos pica pica. Si dispusiéramos de la suficiente información, podríamos predecir las consecuencias de nuestras acciones. ¿Querrías saberlas? Si besaras a esa chica, si hablaras con ese señor, si aceptaras ese trabajo o te casaras con esa mujer, o robaras ese paper, si supiéramos lo que iba a pasar al final, ¿seríamos capaces de dar el primer paso? ¿De lanzarnos? Hola, ya estoy en casa. Hola. ¿Te ha ido bien el viaje? Sí, no me puedo quejar. ¡Papá! ¿Eh? ¿A dónde has ido? Estarán contentos de verte. Tu mujer, vaya, tu hijo tan especial. Querrán saber todas las novedades. Y se alegrarán de tenerte en casa, sano y salvo. ¿Quieres que adivine lo que estás pensando? Sí. Bicicleta. Yes. Ajá. Neil. María, soy Will. No puedo contestar, pero déjame un mensaje. Soy William. Llámame. Quiero saber si estás bien. Vale, adiós. ¿Pensaste en mí aunque fuera un poco? ¿Intentaste imaginar qué me estaba pasando a mí? El virus de la empatía funciona a larga distancia. Christian Gunter, nacido en el puerto franco de Jebel Ali, trasladado a Shanghái. Fue desterrado por irregularidades financieras. Ha sido registrado en Kunming, Danbat, Quetta y Bagdad. Se cree que regresó al puerto franco de Jebel Ali. Carmen González regresó a Shanghái. Volvió a casarse con María González. Estatura, 1,65 m. Good morning. Pelo rubio. Hola. De Sousa quiere hablar contigo. ¿Sobre qué? Ha habido una víctima mortal en Asia. Un tío que viajaba con uno de esos papeles de Shanghái. Te está esperando. ¿Quieres un café? No, gracias. Hola. Una persona murió ayer. Ya me lo han dicho. ¿Tiene los detalles? Un hombre loco por los murciélagos. Quería ir a Delhi. Por lo visto es a donde hay que ir si te gustan los murciélagos. No conseguía cobertura por su ineludible predisposición a la enfermedad de Wars. ¿La conoces? No. Te hace sangrar hasta morir. La población de Delhi es inmune. Por esa razón no se le concedía cobertura. Por esa razón compró papers falsos. Y por esa razón murió ayer desangrado. ¿Cómo se llamaba? Alakan. Damian Alakan. Los papers provenían de la misma impresora que los que estabas investigando.